Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majo Bel. Bienvenidos a mi canal. Si no estás suscrito, te animo a que te suscribas. También te animo a que me sigas en mis redes sociales. Subo videotutoriales todas las semanas de crochet. De momento, de crochet solamente. Bueno, esta semana os traigo un super vestido de volantes. Es está tejido todo con perlé blanco, ¿vale? Perlé blanco o lana de esta que vosotras utilizáis mucho, que se llama cristal. También lo podéis hacer. Y es un vestido de volantes que hace como una onda. Es un bulto con piñas. No sé si se apreciará, ahora os lo enseñaré un poco más para que se aprecie. Mirad, con piñas, ¿veis? Son unas piñas y luego lleva unas ondas. Es un escote cuadrado, un poco escotado. Es para una niña de unos 3 años más o menos. Mide 60 centímetros de contorno. Vale, de largo unos 40, 41. Como veis, es un escote cuadrado y os lo digo por si no lo queréis tan escotado, que en vez de las mangas 36 o más puntos los que pongáis, que le pongáis unos cuantos menos, 6 menos en la manga que en lo que es el delantero, ¿vale? Está todo, es un canesú cuadrado, como os he dicho, hecho de varetas, con unos motivos, que es aquí un abanico, y luego pues le he puesto este cinturón en color rojo, muy español, lunares. Y lleva un camafeo muy bonito. Es un camafeo de niña, es un camafeo que es de todos, de los hijos de todos. ¿Veis? Nada, he necesitado 300 gramos de lana de perlé y se está tejido con un ganchillo del número 2. ¿Vale? Es una lana muy finita, un perlé muy finito para las que vais a entrar ahora en el verano. Si tenéis que ir a alguna boda o alguna comunión, no sé, yo supongo por allí, los hemisferios sur será ahora época de comuniones y de bodas y todo eso. Y lo he hecho así también pensando un poco en vosotras y para los del hemisferio norte, cuando nos toque la primavera, pues también lo tenéis en el canal para siempre ya. Es fácil de hacer, lo que pasa es que es laborioso, con lo que os quiero decir de que en una tarde no se hace, o sea que cuesta su tiempillo, porque cada volante lleva, veis como por aquí lleva el punto de red, luego una vuelta en punto de vareta para enganchar los volantes. Vale. Muchas me preguntaréis los puntos. Los puntos, eso cada uno, que según para la edad que sea. De todas maneras, yo os voy a poner en Facebook, he encontrado unos patrones de unos canesús en cuadrado, creo que son. Y si son en rectangular, pues también os sirven, porque sirven también para hacer el vestido. ¿Qué más contaros? Ahora os lo enseño por detrás, no os preocupéis. ¿Qué más tengo que deciros? Bueno, ya os he dicho las medidas. Que luego le ponéis el fajín que queráis. Yo, como os he dicho, he puesto. Pero luego veréis unas fotos que está en el final del vídeo. Está con un fajín en rosa.
también queda muy bonito. El fajín que le queráis poner os va a quedar estupendo. Pues ahora os lo enseño por atrás, así se ve por atrás con un lacito. Sí que os quería comentar, que se me olvidaba, que plancháis un poco los volantes, ¿vale? Yo las prendas de ganchillo no las suelo planchar porque es que no me gusta plancharlas, parece que se cedan demasiado. Pero los volantes sí que yo recomiendo que los planchéis un poquito, porque sobre todo estos tienden un poco a doblarse un poquito solamente la puntita. Tienden a lo mejor a irse para un poquito para arriba, por eso os digo que lo planchéis un poco. Plancharlo las prendas tejidas a mano, yo recomiendo que se planchen muy suavemente, con una temperatura muy suave, la mínima, y con un paño de algodón por encima, ¿vale? Si no, es porque se os puede quemar, hay muchas cosas que se pueden quemar, ¿vale? Como veis por atrás, le he cosido, para daros ideas, le he cosido unas perlas, como sabéis. Yo soy la de las perlas, casi todo le pongo perlas, porque me parece que me encanta. Es algo que me gusta mucho. Entonces esos botones siempre le vienen bien. Y nada, pues espero que os guste. Lo he hecho con todo mi cariño. Bueno, siempre todo lo hago con todo mi cariño, porque sabéis que os amo y que os quiero y que os estoy tan agradecida de que me sigáis, sobre todo por Facebook, me seguís muchísimo y yo estos días estoy tardando en contestar porque la verdad es que estoy un poco liadilla. Y nada, eso, que os quiero y que espero que os guste muchísimo, que lo he hecho con todo mi amor para esas mis niñitas y mis niños también, que también voy a hacer unas cositas para niños, que ya veréis qué monas van a ser todas. Bueno, un beso. Os dejo con el vídeo. Empezaremos haciendo una cadena de 144 cadenetas. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, así hasta 144. Y ahora vamos a dividir las cadenas, las 144 cadenetas, en 4 partes. En una vamos a poner 17 puntos, con lo cual vamos a levantar 3 puntos de cadena más y contaremos 1, 2, 3, haremos varetas, 4, 5, así hasta alcanzar los 17. Las varetas, como sabéis, y si no lo sabéis, pues escogiendo la hebra del hilo, enganchándolo con el ganchillo, en medio de la espiga de la cadena clavaremos el ganchillo, sacaremos hebra y en dos tiempos, 1 y 2, formaremos una vareta. Volveremos a coger hilo, sacaremos y en dos tiempos, 1 y 2, haremos una vareta y en total tenemos que hacer 17. Una vez tenemos los 17, en el último que hemos hecho el número 17, vamos a contar también las tres cadenas como 1, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el último, en el que hace 17, vamos a hacer un punto.
más y será un aumento. Y ahora, en este siguiente vamos a hacer dos puntos, una cadena y en el mismo dos puntos, uno y dos. Y ahora vamos a hacer en este una vareta y dos varetas. Y contaremos 37. Con estas dos que hemos hecho juntas, que es nuestro aumento, vamos a contar 37. Entonces ya tenemos 2, 3, nos olvidamos de estas, de la esquina. De estas nos vamos a olvidar, de estas 4 varetas. Entonces, a partir de donde yo he dicho que empezamos con 2 juntos, que es un aumento, vamos a contar 37. Tenemos 3, 4, 5 y así hasta 37 varetas. Y ahora en este vamos a hacer una vareta y otra vareta, que será el aumento. Los aumentos los vamos a hacer aquí, en los finales y en los principios. Estos no los vamos a contar. Entonces ahora vamos a hacer dos varetas, una y dos, y tenemos que llegar hasta 35. Como ya tenemos dos, ahora vamos a hacer 3, 4, tenemos que contar estas dos, ¿vale? 2 y 2, 4, hasta llegar a 35. 5, 6, y llegamos hasta esa cantidad, hasta 35. Si hemos llegado a los 35, en el mismo punto vamos a hacer otro, que será otro aumento. Y ahora ya saltamos al siguiente y vamos a hacer dos puntos en el mismo, un punto de cadena y dos puntos, uno y dos. Y ahora en este siguiente vamos a hacer dos varetas juntas, que es otro aumento, y vamos a volver a contar otra vez con estas dos varetas 35, que serán, nos faltarán 33 puntos. Entonces vamos a hacer 35 varetas más. ¿Vale? Cuando lleguemos a los 35, haremos la misma operación en la última vareta, volveremos otra vez y haremos otro aumento, ¿vale? Haremos dos varetas juntas y ya saltamos al siguiente, donde vamos a hacer las dos varetas, una, dos, un punto de cadena y dos varetas más. Una y dos. Y ahora en el siguiente vamos a hacer dos varetas. Ay, perdonad, que me lío. Uno y dos. Y volvemos a contar otra vez 35 con estas dos varetas que hemos hecho el aumento. Entonces ahora hacemos 33 varetas más con estas dos, 35. Ya tenemos los 35, volveremos a hacer la misma operación. Aumentaremos uno en el mismo, en el número 35. Y ahora, en el siguiente, vamos a hacer
dos varetas en el mismo punto, punto de cadena y dos varetas. Uno y dos. Y ahora en el siguiente haremos uno y dos. Y hasta llegar a los 18 como hemos hecho antes, en el inicio. Entonces ya tenemos 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 18. Y si os han sobrado puntos, pues cogéis y se deshace. Yo siempre pongo puntos de más, ¿eh? También procuro hacer las cuentas con puntos de más, porque sí, para hacer de más siempre podemos deshacerlo, para si hacemos de menos no deshacemos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí lleva un nudo, pero vamos sacando el hilo así, lo tenéis enseguida. Una vez hecho esto, ya tenemos lo que es el canesú más o menos medio formado y ya no tenemos ninguna pérdida. Ya hemos hecho ya lo hemos dividido. Ya lo hemos dividido y lo tenemos formado en un cuadrado. Ahora la vuelta número 2, introduciremos el ganchillo aquí dentro del primer punto y pasaremos con un punto deslizado. Yo lo hago esto es opcional, yo lo hago esto para saber que el primer punto siempre lo hago, y dos varetas. Y entonces vamos a hacer varetas hasta llegar aquí donde hemos hecho el aumento, ¿vale? Que serán 18. Entonces continuamos con las varetas. Y en la número 18 haremos el aumento 1 y 2. Y ya saltamos aquí a la esquina donde hemos hecho el punto de cadena. Y aquí haremos 1 y 2 varetas. Punto de cadena y en el mismo 1 y 2 varetas. Y ya saltamos aquí a este. Estas dos varetas las saltamos. 1 y 2. Y en el tercero entonces vamos a hacer el aumento. 1 y 2. Y ahora tendremos que llegar hasta el final, hasta donde hemos hecho los dos aumentos. Que si queréis, os podéis poner una señal. Mirar, si vais a estar mejor, lo que podemos hacer es, donde veis que va a ir el abanico, aquí ponemos un enganche, una señal, y aquí otra. Es que no sé dónde tengo los marcadores, chicas, siempre pasa lo mismo.
Siempre pasa lo mismo. Y más o menos en todas las vueltas ya sabéis que esos son los abanicos y ahí es el final donde tenéis que... Entonces, ahora vamos al siguiente hasta llegar al próximo abanico. Para que no tengáis que estar contando. Tenéis que contar, ¿eh? Que no... No es para que no contéis, pero creo que facilita el asunto bastante. ¿Veis? Aquí lo mismo. Donde está el abanico de la esquina, tenéis que llegar hasta ahí. Entonces, ahora tendremos que hacer con estos que hemos hecho. Si en el anterior hemos hecho 35, ahora tenemos que hacer 37. ¿Vale? 3 y llegar hasta el 37. 3, 4, 5, 6. 7 con este y con el que vamos a hacer al final, 37. No sé qué invoquemos. Dos más que la vuelta anterior. Porque vamos a añadir uno aquí y uno al final. Y ahora en el último, 37 y uno más que son 38. Me he equivocado yo al principio. Porque claro, si hemos hecho 35 y como hemos añadido uno son 36 y ahora serán 38, ¿vale? Una vez tenemos esas 38, como ya tenemos aquí la señal, sabemos que nos tenemos que saltar todo esto y empezar a hacer el abanico aquí. ¿Qué será? Saltamos hasta donde tenemos aquí el punto de cadena. Uno y dos varetas. Una cadena. Uno y dos varetas. Y saltamos, como hemos puesto el hilo, hasta el siguiente. 1, 2 y en el tercero empezamos a hacer a ver una vareta a esperar que se ha juntado aquí el hilo con el otro voy a quitarlo. Uno y si acaso lo vamos a subir. Uno y dos en el tercero. Una vareta y otra vareta. Y lo mismo, hay que contar hasta llegar al final. Lo mismo que hemos hecho en este espacio anterior. Si queremos, volvemos otra vez a poner el hilo arriba. Eso ya depende de vosotras. Esto es para que más o menos os orientéis. Y llegaremos a hacer los 38, las 38 varetas. Con estos dos, contando estos dos primeros y los dos del final. Vamos al final, al punto 37, que con el aumento en el mismo serán 38 varetas.
saltamos hasta en medio de aquí del punto de cadena y hacemos el abanico. 1 y 2, un punto de cadena, 1 y 2. Volvemos a saltar 1 y 2 y en el tercero, como veis, que está aquí el aumento, vamos a hacer otro aumento, 1 y 2. Y ahora volveremos a hacer otros 37, que con el último serán 38 puntos. 38 varetas, 3, 4, 5, 6, hasta 38. Volveremos a hacer un aumento en el último y tener 38. Y ahora volveremos a saltar hasta aquí al punto de cadena y haremos 1 y 2, una cadena y 1 y 2. Y ahora saltamos 1, 2 y en el tercero comenzamos con el aumento, dos varetas en 1. Y ya terminaremos hasta el final. Acordaremos de llegar bien hasta el final y tener en cuenta estas dos puntas de cadeneta que hemos hecho al principio, porque también se contaba como uno. Si no, luego nos faltará. Una vez tenemos, yo he hecho 11 vueltas de canesú, porque como veréis, y lo he hecho bastante escotado. Ahora vamos a unir lo que es el delantero con las espaldas y vamos a hacer unas vueltas para que llegue hasta la cintura de varetas, haciendo unos aumentos. ¿Vale? 11 vueltas. Deciros que he terminado con 56 puntos, ¿vale? En lo que es delantero, las mangas, y 28 puntos, 28 varetas en aquí, en cada parte. Entonces, ahora vamos a comenzar la vuelta número 12 para hacer ya la unión de las partes de la espalda con el delantero y comenzamos con nuestras dos cadenas 1 y 2 y este sabemos que vamos a contarlo como 1. Ahora cada 5 varetas vamos a hacer un aumento. 3, 4 y 5. Y entonces en la sexta vareta vamos a hacer doble. 1 y 2. Volveremos de nuevo a contar 5 varetas. 2, 3, 4 y 5 y de nuevo haremos un aumento. Así hasta llegar aquí a la esquina. Una vez llegamos aquí a la esquina, lo que vamos a hacer es, a mí me toca 1, 2, 3, 4, 5, y me toca aumentar 1. Haremos estos puntos del abanico, como me toca aumentar, haré el aumento. Y dentro del abanico
Haremos dos varetas. Uno y dos. Y ya saltamos todo lo que es la manga. La doblamos. Y entramos en este abanico de aquí, de la otra parte. De la parte del delantero. Y entonces hacemos una y dos varetas. Y aquí en cada una vareta. Como tengo cuatro, cinco y el aumento. Y de nuevo otros cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aumentamos. Así hasta llegar a la otra parte. Cuando estemos llegando otra vez de nuevo al abanico, haremos las dos varetas, una y dos, y de nuevo vamos a juntarlo, doblamos así lo que es la manga, ¿veis? Y saltamos a este abanico. Y hacemos las dos varetas y las varetas que hay aquí. Y de nuevo volvemos otra vez a hacer los aumentos. Y terminaremos así la vuelta número 12. En la vuelta número 13 vamos a hacer lo mismo que en la vuelta número 12. Cada 5 puntos vamos a hacer un aumento durante toda la vuelta. Como ya lo tenemos todo unido, cada 5 puntos un aumento. En la vuelta, la vuelta anterior, en la vuelta número 12, deciros que he terminado con 148 puntos. Y en la vuelta número 13, con 174. Ahora vamos a hacer la vuelta número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y como los puntos tienen, las varetas, tenemos que terminar con varetas que sean múltiplos de 12. Entonces, como tengo 174 varetas, me faltan para completar hasta el múltiplo de 12, que son 182. La vuelta número 14, lo que voy a hacer es aumentar esos puntos desde 174 a 182, que son 8 puntos. Y en esa vuelta aumentaremos equitativamente 8 puntos solamente. Y también lo que vamos a hacer es unir una parte con la otra para trabajar ya todo en redondo. Entonces uniremos con un punto deslizado y ya levantaremos dos puntos de cadena y en cada punto haremos una vareta. Aumentaremos 8 para
Esto, para las que lo vais a hacer más pequeño o más grande, que sepáis que como es múltiplo de 12, tenéis que sacar un número múltiplo. Y nada, la vuelta número 14, seguiremos con las varetas y 8 aumentos. Cerramos la vuelta 14 con punto deslizado. Y la vuelta número 15, cerramos con punto deslizado. Volvemos de nuevo. Subir dos puntos de cadena y ahora solamente vamos a hacer una vuelta normal de vareta sin aumentar nada. Ya que hacemos esta vuelta de varetas sin aumento, pues nos cercioraremos bien de que estaremos seguros de que los palos, las varetas, son múltiplos de 12, como os he dicho. Da igual que sea para una talla más grande o una talla más pequeña, si vais a hacerlo en pequeñito, es lo mismo, lo único, tenéis que aumentar 5 también. Lo único que claro, tiene que ser múltiplo de 12 para hacerlo el volante de piñas.